Mi perra Lola obedece el comando sienta cuando quiere. Sienta. Vamos a configurar el comando de sit para que se siente recto. Primero no va a haber orden verbal, simplemente con el premio en la mano lo que vas a hacer es sentar al perro, le vas a marcar el acierto y le vas a entregar el premio. Sit. Venga, pues ahora vamos a poner a prueba el sistema. Vamos a ir a ver a Pipa, que es una Golden Retriever de 2 años de edad. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Vale. Vale, ya hemos llegado, estamos con Pipa. Vamos a sacarle el sentado, vamos a sacarle el sit, a ver si se lo hacemos. Joder, lo he hecho sola. Bueno, pero esto ha sido como muy casual. A ver si se lo hacemos en 2 minutos. Pipa, tiene miedo, está insegura. No, imposible, está evitando todo el rato. ¿Ves que pone la cabeza, como está poniendo señales de hostia, no quiero saber nada de ti? Nada, no va a querer, nada, mira, nada. Ten, mira. No le vamos a sacar nada. Mira el rabo, además, como está súper insegura conmigo también. Pipa. No puedo. Bueno, pues no ha funcionado. He venido con muchas expectativas, muy ilusionado para trabajar con Pipa y resulta, yo no la conocía, que tiene mucha inseguridad y no se siente nada cómoda conmigo. Como has visto, ni siquiera quiere cogerme los premios, así que no podemos trabajar con ella. Vamos a irnos a buscar a Bruno, un perro que en principio es muy seguro de sí mismo y nos va a permitir poder trabajar con él. Vamos para allá. Vale, pues hemos llegado hoy a Hospitalet. Después del fracaso de Pipa, la pobre tenía miedo y no pudimos trabajar. Venga, hemos venido a ver a Bruno. Vamos a ver, vamos primero a comprobar que no sabe la orden. ¿Sit? ¿Bruno? ¿Sit? ¿Sit? Vale, no sabe la orden. Vamos a darle el patrón motor y vamos a ver si conseguimos sacárselo en 5 minutos. En dos. Dije 2 minutos. Lo tenemos que conseguir en 2. Bruno, venga, a ver. Ah. Bien, venga, muy bien. Venga. Muy bien. Aquí tenemos la dificultad añadida que Bruno no sabe, nunca ha hecho luring, seguramente, y no tiene muy claro esto de seguir el premio con la mano, pero de todas maneras lo está haciendo muy bien. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Venga. Oh, bravo. Muy bien, Bruno. Bien. Bien. Guapa. Bravo. Muy bien, Bruno. Bravo. Wow, muy bien. Vale, ahora que ya he hecho un montón de flexiones y de extensiones con el premio en la mano, vamos a empezar a hacerlo sin el premio en la mano. Venga, Bruno. Venga. Bien. Bravo. Bien. Ah. Bien. Bien. Muy bien. Venga. Bien. Bien, venga, muy bien, Bruno. Venga, a ver, Bruno, sit. Ven aquí, venga, va. Bien, bravo, muy buena,
Bravo, muy buena, muy buena. Venga, muy buena. Venga, sit. Sit. Bien, muy buena. Muy buena. Sit. Bravo, muy buena. Vale, bueno, venga, pues ya está, venga. El problema es que esto lo tienes que hacer al principio en un sitio con el mínimo de distracciones, con bastante control sobre las distracciones, porque si no, pues el perro se distrae, si te distrae no pasa nada. Simplemente era para explicarte que realmente puedes conseguir montar nuevos comportamientos de tu perro de una manera bastante sencilla y bastante rápida. Lógicamente Bruno no lo ha aprendido, está empezando a aprenderlo, hay que hacer varias sesiones, pero llegará un momento que comprenderá muy bien esta orden si se repite el entreno. Visita el apartado de ebooks de mi página web. Con los ebooks podrás ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo con tus amistades. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.